porque hubo otros planes que resultaron. Y se ve que es que no me quieren rescatar. No. Go!
Yeah.
perfectamente cualquier sentimiento. Poner en evidencia que ha sido lo malo y lo bueno. ¿Para qué honestamente te pueda decir si te quiero? No lo niego contigo y vivido también los momentos. Y también cada vez que ya me pude tocar el cielo. Hoy tal vez será la última vez que tú y yo nos vemos. El saber si vamos a volver lo dirás solo el tiempo. Aparta tu cariño.
pasión. Las fiestas decembrinas, mi gente. Hoy no más. Que sea lo mejor para este año. Empezamos porque es quincena. Los que es quincena ya saben lo que pasa en Monterrey. Los que ya tienen aguinaldo, bienvenidos esta noche. Y a los que les vale madre como quiera vinieron, qué bueno que nos acompañen. Hoy no más. Saludos para toda la gente, una bonita noche, una bonita velada. Y qué bueno que disfruten, la verdad. Los que vienen por primera vez en su vida, bienvenidos. Pero los que ya me han venido ya saben de lo que se trata esta noche. Se trata de gritar toda la noche. Se trata de bailar. Se trata de cantar. Se trata de emborracharse hasta que el cuerpo aguante. Disfruten esta velada. Celebramos también los primeros 23 años de carrera de Intocable. Así que gracias. Agradecidos con Dios y con la vida. A darle duro esta noche, mi gente. Esperemos en Dios poder complacerles con las historias de amor, de desamor y de todo lo que ha hecho en todos estos años Intocable. Así que levantamos la mano los que nos vamos a reventar esta noche. Pues así empezamos la historia de diversión de Intocable. ¡Sí, señor!
Se vale cantarla con nosotros si la saben. Respiro. Todo parece indicar, dice. Te vas a llorar.
sentirás la soledad y este maldito frío. Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores, te van a lastimar como lo haces contigo y no hay marcha atrás, porque así es el destino. Sentirás la soledad y este maldito frío. Alguien te va a hacer llorar y ese será tu castigo.
todo lo que siento, que por dentro estoy muriendo, por un beso suyo me estoy consumiendo, ni siquiera se imagina que llenan mis pensamientos, y por tu amor está en mi sueño. ¿Cómo poder abrazar, decirle al oído cuánto la deseo? Quiero romper las cadenas del maldito miedo. Un beso quisiera robarle y no puedo. ¿Sí o no? Sí. Buenas noches a todos ustedes, a los que están allá arriba, un saludo. Los que están allá arriba, bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan. La gente de este lado derecho, un abrazo. Los que están al frente, qué bueno que nos acompañan. Los de este lado, bienvenidos también. Y los presentes aquí enfrente. Es lo que digo, que siempre están bien agüitados. Los de este lado, bienvenidos. Los que están allá arriba, ¿cómo están? Los de enfrente, ¿sí vinieron? Los de este lado, bienvenidos. Y los de enfrente, agüitados. Qué bárbaros, la neta, ¿eh? Qué bueno que nos acompañan. Es un gusto y un placer saludarles, la verdad. Contentísimos y más que nada agradecerles infinitamente muchísimos años y ya casi una tradición que se hace el estar aquí en Arena Monterrey, la verdad. Gracias por su apoyo, por comprar sus boletos, por acompañarnos. Y más que nada, no es porque soy de aquí, por apoyar, querer siempre estar con Intocable. ¡Arriba Monterrey, Nuevo León, mi gente! Y gracias de antemano porque ya son dos generaciones las que han pasado por aquí. Han tenido novios, se han casado, hay matrimonios, han tenido hijos. Pero lo más importante es que siguen viniendo las mujeres más hermosas a ver a Intocable. Bienvenidas todas las mujeres, las que se prepararon temprano, las que se maquillaron temprano, las que vienen sin novio, las que vienen sin el esposo, y a las que sí les dieron permiso. Solteras, casadas, viudas, divorciadas, en fin. ¡Arriba las mujeres que vinieron esta noche! Y si no pidieron permiso, qué bueno que vinieron a ver a Intocable con mucho corazón, ¿ok? Pues la historia que viene habla de eso, de las mujeres, se las dedicamos esta noche con cariño. Una voluntad de la fui queriendo,
de que ningún su amor. Sus ojos y no tengo más respuesta que si soy feliz. Thank you.
contigo y te vistas conmigo. Déjame ir en ese viaje. Quiero caminar contigo para saber que eres volver y un líder ser. ¿Aprendieron algo ahora en Monterrey? Siempre cuando vamos a brindar es con la mano izquierda. ¿Y por qué con la mano izquierda? Porque es el lado del corazón. Entonces quiere decir que lo estamos siendo sinceros con el corazón, estamos brindando. Si es que salud, adelante, compadre. Sí, señor, es cierto. ¿Cómo andamos? ¿Ya estamos entrando en confianza, sí o no? Porque hay mucha gente todavía que no entra en el canal, que está con Intocable. Intocable cada día es un desmadre más, ¿ok? Así que siéntanse en confianza, en familia, que esta noche esperemos traer canciones que quizás sean de la tierra al cielo, del cielo a la tierra, especialmente para las parejas de enamorados que vienen esta noche, para los que apenas se están enamorando, para los que andan quedando bien, son recién casados. Hoy se casaron, compadre, no saben ni dónde te metiste. ¡Un aplauso para ellos! Hoy va a haber de todo. Boda, fiesta. Y mañana hasta que el cuerpo aguante, ¿sí o no? Mínimo hay que darle al cuerpo lo que necesite, ¿ok? Pues esta tarde se la queremos dedicar a ellos especialmente. ¡Felicidades! ¡Qué bueno! Que sean unos 50 años, ¿ok? ¡Qué bueno! Y bueno, para aquellas parejas que han tenido problemas en la semana, que han discutido, pues hoy es el momento de arreglar la noche con Intocable para ir a dormir calientitos, arreglar las cosas, ¿sí o no? Pero bueno, si traen los problemas acá, quieren emborracharse con Intocable, quieren recordar esta historia, pues vamos a empezar a cantarla con cariño. A ver si es cierto, mi gente. Al mérito que tú. ¡Súbete! Papá,
Eso. Arriba, arriba.
piensas un poquito y te arrepientes de lastimarme, de engañarme, por favor. Comprende, ya no quiero más mentiras, no te quiero compartir. Si no te entregué mi vida y no quieres más mi amor, historia borraré de mi memoria este dolor. Porque tú nunca me amaste de verdad, siempre jugaste con mi amor, todo el mundo lo sabía menos yo, y aceptar mi realidad será mejor. Aceptarme la idea de marcharte, dar la vuelta y no regreses más. Con la mano izquierda. Historia borraré de mi memoria este dolor. Porque tú nunca me amaste de verdad, siempre jugaste con mi amor, todo el mundo lo sabía menos yo. Voy a aceptar mi realidad, será mejor. Acéptame la idea de marcharte, dar la vuelta y no regreses más. Gracias.
¿Estamos a gusto? De verdad, gracias de antemano a los que van llegando esta noche, porque estoy viendo que todavía va llegando gente. Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan. Y déjenme agradecer también, porque la verdad, desde allá hace muchos años que nació Intocable, hay mucha gente tejana que nos acompaña. ¡Gente desde San Mata, Texas! ¡Bienvenidos! ¡Arriba la gente tejana! ¡Sí, señor! Betito Torres, un saludo a mi padre, qué bueno que nos acompaña. Fiel fan de Intocable desde hace que naciera todo, compadre. ¡Arriba Zapata, Texas! ¡Sí, señor! ¡Hay más tejanos esta noche! ¡Qué bueno que nos acompaña! Y muchísima gente alrededor de la República Mexicana, especialmente muchísimos estudiantes que vinieron acá a Monterrey. ¿Dónde están los estudiantes que vinieron? Los que están en exámenes finales. Los que nunca dejan una materia pendiente. Que levanten la mano los que no son estudiantes de Monterrey. Bienvenidos. Los que sí son de Monterrey, ¿dónde están? Pues un saludo para todos ustedes. ¡Hoy no más! ¡Arriba Monterrey, Morelia! Santa Catarina, San Pedro, Villa de García, Guadalupe, Cadereyta, Villa de Juárez, Santiago, Cercado, El Álamo, Allende, Linares, Terán, Montemorelos, gente de Ciénega, de Escobedo, San Nicolás, bienvenidos. De Guadalupe y de aquí de Monterrey, Nuevo León. Vamos a seguir cantando, ¿sí o no? Esta noche la fiesta, hagan de cuenta que está empezando. Esta noche, más historias de Intocable como esta. We'll be right back.
tiempo para entenderte más. Presentarles más bien a mis compañeros, así como en misa se pueden sentar, igualito así como en misa pueden sentarse. Les quiero presentar a mis compañeros esta noche. Bajo Quinto, desde Reynosa, Tamaulipas, Alejandro Bulmar. Animación y ritmos desde Escobedo, Nuevo León, Scooby-Doo. José Juan Hernández. Batería. Bloguero. Youtuber profesional. Cocinero. Cuenta historias. Médico. Fuerte aplauso desde Zapata, Texas, René Martínez. Percusiones. Desde Zapata, Texas. Más bien, era antes de Zapata, Texas. Se fue a McAllen, Texas. Después se fue a Guadalajara. Y sigue viviendo en Guadalajara. Aunque esté en McAllen, Texas, sigue viviendo en Guadalajara. En mi cabeza hace todo sentido. Fuerte aplauso para Sergio Serra. ¡Aguante McAllen!
bajo eléctrico, desde Edinburgh, Texas. Fuerte aplauso para Félix Salinas. Bajo quinto, segunda voz, compositor de esta rola que todavía no terminamos, The Legend, Johnny Lee Rosas. Y desde Zapata, Texas, acordeón, primera voz, cantante de todas las rolas que los hacen llorar, sufrir y gozar, desde el Rancho Buena Suerte, Ricardo Ricky Muñoz. La neta, quiero aprovechar este tiempo para agradecerles, porque la neta, se siente increíble regresar a casa, ya la Arena Monterrey es como si fuera casa. Muchas gracias a todos ustedes que hacen todo esto posible. ¿Terminamos la rola? ¿Seguimos cantando? Dice, tú eres ahí. Muchísimas gracias, ¿ok? Que levanten la mano los que están cumpliendo años esta noche. Pero como dijimos hace rato, levanten la mano los que cumplen años sinceramente. Hoy. Felicidades, la verdad. Los que cumplen años el día de mañana y esta primera semana de diciembre, felicidades, un saludo grande. ¿Cierto? Compadre Jorge Luis Ramírez, el causante del nombre de la frescura musical de Intocable. Su esposa cumple años estos días. Felicidades, ¿ok? 7. Beso a Basu y a Papacho. Felicitaciones también a Sandra Cuevas. Felicidades a los que están cumpliendo años de novios, matrimonio también. Felicidades, ¿ok? Y aprovechando, saludos y gracias por acompañarnos a la gente de Bandamax esta noche. Un saludo. Gracias. La gente de La Qué Buena también por acompañarnos y mantener a Intocable también prendido. A los ganadores de la Ciudad de México, bienvenidos, qué bueno que nos acompañan, felicidades. A nuestros amigos de Límite que nos acompañan, Carlitos, saludos a su familia. A la gente de Pesado que vino, Luis Mario también. A la gente de La Firma, un saludo. Fíjate, vienen grandes amigos, ayer vino también de La Firma y vinieron de Signo, un saludo. Y gracias, pero también a todos los amigos de Monterrey y de diferentes partes. Gracias, mi gente. Estamos celebrando esta noche y vamos a darle la verdad con una historia que sonó fuerte. Con una historia que queremos entregar con todo cariño, ¿ok? Esta noche quizás, para muchos triste, el corazón se rompe con esta historia. Disfrútela, mi gente, con cariño para usted. Canciones que duelen y duele más aquí en la arena Monterrey. Dice: el tiempo se me fue.
buscando mi verdad, y cuando regresé no estabas. El sol se me escondió, contigo se marchó. Muchas gracias, Monterrey, de veras. ¡Qué buena fiesta! ¡Qué buen todo! ¿Están felices? No sé ahí abajo, pero aquí arriba la vibra se siente increíble. La rola que ven a continuación es una rola que a mí en particular me encanta cantarla arriba del escenario y sobre todo dedicarla, como ya se aproxima la Navidad. Esta es nuestra pre-Navidad para todas las mujeres que nos acompañan esta noche. ¿Se está prendido esto? Va de nuevo. Bueno, estamos haciendo un regalo de pre-Navidad a todas las mujeres y no las escucho muy emocionadas. Bueno, vamos a hacerlo chingón, como que ustedes se emocionan. Les comentaba que esta rola me encanta a mí cantarla porque la neta se la quiero dedicar a todas las mujeres como regalo de pre-Navidad. ¿Qué les cuesta, muchachas?
no todo es de marcas brillantes, rolas también son bonitas, la neta. Así es que disfruten su regalo de Navidad, no hay más que esta rola de parte de nosotros hacia todas las mujeres. Esto dice así, compadre. Tengo ganas de entregarte mi corazón, te quiero una cajita de cartón para que lo guardes muy dentro de ti y decirte lo que tú sientes por mí. Tengo ganas de atraparte con mi amor para que te guardes siempre junto a mí, para que duermas dentro de mi corazón y gritar mirando a Dios que soy feliz. Que repita mil veces te amo, te amo, te amo, y te juro que nadie como yo puede amarte, que tu cuerpo se ha vuelto mi cárcel y tu beso recorre mi sangre. De verdad, muchachos, qué mejor regalo de Navidad, de pre-Navidad, perdón. ¡Hasta la cantaron! Tengo ganas de entregarte el corazón. Metido en una cajita. Felices de la vida de estar esta noche nuevamente con todos y cada uno de ustedes, y gracias de antemano porque estamos felices, estamos contentos, alegres. Y hay una historia que se llama El Poder de Tus Manos. No sé si venga esta noche, quizás, pero quiero agradecer de antemano a mi esposa y a mis hijos que me acompañan. Gracias porque compartimos un poquito siempre y esta noche están con nosotros. A la familia de Félix también que vino, felicidades a la familia de Sergio, la familia de Alex y todos nuestros amigos, gracias de antemano por estar con nosotros. Hay una historia que también se llama Estás que te pelas y que hace rato nos lo están pidiendo con mucho gusto. ¿Cuántas mujeres están que se pelan esta noche? Hay otra que se llama Un Desengaño, como la que está diciendo ahí mi amigo. Fuerte no soy. El amigo que se fue. Estoy bien, una vida. ¿Y todo para qué? Bueno, pues. Es mejor. Por eso estás sola. Es mejor decir adiós, no te creas. ¿Ok? Contigo también. Así es. Qué bueno, la verdad. Dame varios, dame un besito, ¿ok? Con muchísimo gusto. ¿Esa? ¿Sí o no, Daniela? La neta no la traemos al repertorio, pero anda de buena, el día de hoy. Complacencia al instante, como si estuviéramos en la radio. Nos van a ayudar a cantarla. Mi compadre allá de gorro, vestido de camisa blanca, está gozando todo el show a toda mami. Mira, usted la va a cantar. Y mi compadre la va a bailar muy chingón. Dice: dame un besito. Dame un besito. Me estoy robando tu mirada. ¡Eso!
que no quieres y no puedes. No, dime que si puedes y me quieres. Seguimos, dices. Ya pasó un minuto y no te tengo. Me está matando el desespero. Dame un besito, mira que soy. Y me he robado tu mirada. Dime que no puedes y no quieres. No, dime que si puedes y me tienes a tu lado para quererte siempre. Yeah.
En la Arena Monterrey hay más habitantes que mi pueblo, y la neta, los de Zapata gritan más recio que todos ustedes. No puede ser. No puede ser. Johnny vive en Banquete, Texas. Hay tres personas en Banquete, Texas, y uno de ellos es mudo y grita todavía más fuerte que todos ustedes esta noche. La neta, no puede ser. Va de nuevo, para que vean que si somos a toda madre, y les cuenten a toda la gente que en sus redes sociales, y tocarles a toda madre, nos dieron otra oportunidad. Va de nuevo. ¿Listos? ¡Una! Vamos a coordinarnos todos. No empiezan a gritar cuando nosotros empezamos a tocar. Es después que terminemos nosotros, entonces ustedes gritan. Va la tercera la vencida, la tercera la buena. Vamos a borrar de nuestra mente lo que acaba de suceder. No ha pasado nada. Monterrey chingón como siempre. Va de nuevo. Que me encuentre tan feliz
doliendo. Se van a ir a su casa para que nos inviten a seguir la fiesta. Que levanten la mano los que se han visto todos los vlogs de Intocable a través de YouTube. ¿Cuántos son? Son un montón. Los que no han visto, conéctense a YouTube Intocable Experience. Vamos a sumar ya el capítulo número 44 y por si no lo saben, los vlogs de Intocable son muy vistos por todos los fans. Aquí está la cámara, sonríele a la cámara, que aquí está un bracito de mí. El personaje principal ahí es desde el Álamo, Nuevo León. Hoy no más. ¿Sí o no? Desde el Álamo, sonríele a la cámara porque van a salir la próxima semana. El Intocable Experience, el próximo capítulo 44. Para que estén conectados toda la banda de Monterrey que nos acompaña. Muchísimas gracias, compadre. Qué bueno. Desde el Álamo. Oye, ¿cómo comes ahí? Se llama el sombrero, ¿no? El charro, ¿cómo se llama? Saludos, ¿no? A toda la banda de por allá de la carretera nacional. Un saludote. Seguimos cantando y recordando, ¿sí o no? Mi gente, si esta semana hubo parejas que se separaron, si esta semana no arreglaron sus cosas, ya nunca más las van a arreglar, ya las dejaron en paz. Escuchen esta historia de Intocable con cariño. Te duele ver llegar al fin. Te juro, pero es que a mí es un fracaso.
igual para los dos.
¿Seguimos cantando? Más bien yo les voy a cantar una rola, porque probablemente, lo más seguro, se extrañan mucho los tiempos de antes, cuando comprábamos un disco y escuchábamos el disco completo, lo disfrutábamos, teníamos tiempo, mirábamos la portada, mirábamos quién compuso las rolas, qué rolas son, todo el rollo. Ahora vivimos en un tiempo diferente, donde no tenemos ni tiempo para escuchar un disco completo. Y es una lástima, la neta, porque esta rola viene en nuestro disco Highway y es una rola que a mí en lo particular me gusta mucho y se la voy a cantar esta noche. De nuevo, compadre, por favor. Cuántas mañanas perdí la esperanza buscando tu abrigo en lo frío de mi cama. No estabas tú, no estabas tú. Hoy me reclamas y vuelves conmigo buscando el amor donde ya se ha perdido. Aquí ya no hay luz, aquí ya no hay luz. ¿Vamos bien hasta ahorita? La neta sí, la parte más chingona de la rola, la parte que más me gusta, dice: aprendí a vivir a solas, aprendí a vivir sin verte. Desde que tú te marchaste, todo fue tan diferente. Aprendí también que la oscuridad puedes caminar. En la oscuridad. Tú, en la oscuridad se sufre de más. Conoces a Dios y te enseña a olvidar. Aprende a vivir sin tenerte aquí. Nada es para siempre, contigo aprendí. En la oscuridad. Muchísimas gracias. Ya son muchísimos años, de verdad que no ha sido fácil la carrera de Intocable. Como todos ustedes saben, ha habido muchos tropiezos, como en el 99, lamentables, pero aquí seguimos. Bendito Dios, porque tenemos no a los mejores fans, tenemos a los mejores amigos de Intocable, que son ustedes, que sinceramente les agradecemos todo lo que apoyan, lo que quieren, y cada año se hace como una tradición estar aquí en la Arena Monterrey. Y una vez, yo creo que el próximo año aquí también nos vamos a ver, primero Dios, para que se preparen con tiempo. Y bueno, ha habido altas, ha habido bajas, pero hay un momento de la vida donde quisieras que el tiempo no pasara, donde quisieras que el tiempo se metiera en una burbuja. Vamos a seguir cantando esta noche, ¿sí o no? Mi gente, los momentos importantes de la vida son esta noche. ¡Este es el himno de Intocable! Cierto lo que vi, pedí mi cariño, pedí mi confianza, pedí mi calor. ¿Qué más quieres de mí? Mira, te la di. ¿Para qué canto? ¿Para qué canto?
quieres de mí? ¿A dónde quieres llegar? Que no te hagas cuenta que por no mirar no me puedes matar. ¿Qué más quieres de mí? Dímelo, oh, 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 oh. No encuentro palabras, ni encuentro amor de darte mi amor. A veces.
caricias prohibidas en sociedad. Pues la acabarás para vivir inventando escondida, porque no puedo evitarlo, que de ti miedo me da cuando te llevo a la sobredosis que pueda matar. Es mi droga, es mi vice, es mi son, tantas cosas me provocas cuando nos hacemos el amor. Cuando escuché esta rola que vamos a recordar ahorita, dice: he tratado de decir tantas veces adiós y no puedo. He querido marcharme muy lejos y no regresar. He tratado mil veces sacarte de mis pensamientos, pero no puedo, me falta valor, no te puedo dejar. Imposible se me hace olvidar, he intentado todo y me cuesta trabajo aceptar que llegará al final. He probado otros besos tratando de olvidarte un poco, pero termino pegado a tus labios, no te puedo olvidar, porque me aferro este amor que me hiere y que no
puede ser, porque me perro en tus brazos queriendo alcanzarlo, si no voy a poder ser el pecado de todo. Por las noches no duermo, he intentado y no puedo, a veces llego de arte, y es que he intentado mil maneras, porque no aguanto este dolor, pero me gana la costumbre. Imaginas, no tienes idea que se siente que te mientan, que te hieran cuando dicen que te quieren, y es mentira lo que sientes. Tú no sabes el dolor que causas en lo que me haces cuando hablas de pecar y dices que me amas. Y me duele. Como yo, no lo la necesidad de que me estimes más, que no ves este dolor, como se muere el corazón de pena. No olvídalo, que no ves que me haces daño, lo merezco que entregado de mi vida.
y así tocamos a veces cuando nos da la gana.
¿Seguimos cantando? ¿Me permiten hacerles una sugerencia esta noche ya antes de irnos? Vamos a tener una noche que sea solamente nuestra. Solamente esta parte del show, esta rola que sea solamente nuestra. No la vamos a compartir con nadie, ni con la gente de mañana, ni con la gente de otro lugar. Que sea solamente un momento íntimo de ustedes que vinieron este viernes a ver Intocable. ¿Y cómo es eso? Apagar los pinches celulares. Tener un momento que sea solamente nuestro. Igual si acaso quieren usar los celulares para algo, para encender la luz. Y se va a sentir a todo dar manera. De veras, ojalá sea, tengamos un momento nuestro. Y recordamos con cariño esta rola. Dices que te vas porque ya no soportas tu amarga soledad. Que ya no soy romántico como cuando quise conquistar. Que me olvidé los pequeños detalles que te hacía tirar. Que me rodeé una armadura de acero difícil de penetrar. Sé que me la están diciendo, no lo puedo negar. Y me lastimo en lo profundo del alma que tú quieras terminar. Mi mente loca se entiende segura, no supo valorar.
cierra los ojos, toma mis manos y abrázame con fuerza, órale mi dolor, escucha el silencio, mirando tus ojos. Y lo feliz que soy, yo quisiera estar. Pasarla toda esta noche sin ningún tema de violencia arriba de este escenario. ¡Sí se puede, Monterrey! También hemos aprendido, si prendemos otra vez todos los celulares, encendemos las luces de los celulares y apagamos la luz aquí de la arena, vamos a hacer eso. Todos, por favor, préndanlos y les voy a decir que hemos aprendido esta noche. Prendan los celulares. Ingeniero, ¿puede apagar la luz tantito, por favor? Hemos aprendido esta noche
que se viera esto muy chingón si nos iríamos todos a Zapata, a la casa de René, hiciéramos esto como las lucecitas de Navidad. Estuviera increíble, se ve increíble todo. Vamos a tomar video, no paren. Vamos a tomar video de esto porque la neta fuera el mejor adorno de Navidad en una casa. También hemos aprendido esta noche que después de más de 20 años seguimos en sus corazones. Muchas gracias, Monterrey. Hasta la próxima. Los queremos. Gracias. Yo de mis paisanos, sinceramente, aquí nací, aquí voy a morir, me vale madre. ¡Arriba Monterrey, Nuevo León! ¡Arriba la gente que quiere Intocable, que siempre lo ha apoyado! Y la neta, muchísimas gracias por creer en todo lo que hacemos. Y les digo una cosa: a pesar de muchas corrientes musicales, aquí están los verdaderos fans de Intocable. ¡Que siguen queriendo esta música, compadre! Parece que no, pero las piedras matan. Parece que no, pero las piedras grito.
olvidó un día quererlo. Todo lo que nos juramos, dime dónde han dejado. El amor que yo te he dado, dime cómo has olvidado. Los momentos que pasamos, dime cómo hiciste tú para no extrañar mis labios, dice, porque yo. Marca
siempre vale la pena esperar, ¿sí o no? Yeah!
contigo y decirte que te quiero. Quisiera verte aunque fueron los momentos y decirte que eres parte importante de mi vida, que eres tú mi consentida. Quiero que sepas quiénes son mis pensamientos, que no hago más que estar pensando todo el tiempo, que llegue el día en que vuelva a encontrarte y decirte que me encanta tu mirada. Podemos encender las luces del celular porque se ve increíble antes de irnos nomás para verlo de nuevo. ¿Se acuerda cuando les comenté que en Zapata había menos habitantes y que gritaban más fuerte que ustedes? Ahora esta noche podemos presumir que aquí adentro de la Arena Monterrey hay más lucecitas que en Zapata. Y les decía, puedo hablar por todos mis compañeros. Esta es la única ocasión que mis compañeros me dejan hablar por ellos. Y la verdad se los juro que pueden jurar Monterrey, que los amamos para siempre. Gracias, buenas noches.